Otras funciones. Otras funciones. Como por ejemplo, estas. Funciones y coordenadas polares. In this tutorial, we'll introduce polar coordinates. Here's the xy plane, and here's a point on the plane. The most common way to describe this point's location is to use x and y coordinates. Let's say this point has an x coordinate of 4 and a y coordinate of 3. Then we'd say for this point that x equals 4 and y equals 3. Another way to describe a point's location is to use its distance from the origin, shown in purple, which we'll call r. And we'll also use the angle that the point makes with the positive x-axis, shown in green, which we'll call theta. We can use r and theta instead of x and y to describe where a point is on the plane. For this point here, can you figure out what the value of r is? Bien. Tenemos un plano cartesiano. Y está marcado un punto en el plano. Inicialmente están identificadas las coordenadas en x y en y, que nos permiten ubicar ese punto amarillo en el plano cartesiano. Otra forma de determinar su posición en el plano es la distancia desde el origen del sistema de referencias. Este sería el punto 0, 0. Y hay una distancia en x de 4 hacia el punto y una distancia en 3 hacia el punto. Pero también hay una distancia directa entre el 0, 0 y el punto 4,3. ¿Cómo podemos determinar la longitud de este de ese segmento? Otra forma es de verlo, de visualizarlo, es considerando esto. ¿Recuerdan cuando vimos las funciones trigonométricas y cómo las relacionamos con lo que conseguimos como un círculo de radio 1? Bueno, podemos partir de un concepto similar. Ahí lo que vimos es que había una relación entre las coordenadas de un punto sobre un círculo de radio 1. Las coordenadas que ubicarían esos puntos en cualquier, los puntos que formarían, que estarían en toda la longitud del perímetro del círculo. Y podríamos entonces identificar puntos en el círculo midiendo los ángulos, por ejemplo. Otra es midiendo estos segmentos. ¿Cómo podríamos medir ese segmento? Sabemos la longitud en X, conocemos la longitud en Y. Nos marca el ángulo, pero no nos está diciendo cuánto mide el ángulo. Entonces, ¿qué información? ¿Cuál es la información que tenemos? ¿Cuál es la información que no tenemos y de la que tenemos para podemos usar para determinar la longitud del segmento R? ¿Qué sería el radio de un círculo de radio R? ¿Cómo podríamos calcular ese segmento R? ¿Y recuerdan que habíamos hecho antes? Y es más, me parece que desde el principio del curso, por ahí nos dijeron con qué podíamos usar. Ahí diría una regla, ¿no? O sea, una regla con la escala marcada ahí. Pero, ¿cómo podríamos calcularlo? ¿Con cuál? Con el triángulo de Pitágoras. A ver, calculenlo. ¿Cinco? ¿Ya lo calcularon? Y es de longitud 5. Correcto. Exactly. It's 5, which you can show by applying the Pythagorean theorem to this right triangle here, which has legs of length 3 and 4. So one way to describe where points on the xy plane are is to use xy coordinates, which are also known as Cartesian coordinates. And another way is to use r theta coordinates, which are also known as polar coordinates. Here are rings that show r coordinates of 1, 2, 3, 4, and 5, where our yellow point is. And the angle, or theta coordinate, can vary from 0 to 360 degrees, or 0 to 2 pi radians. The x and y axes represent angles of 0, pi over 2, pi, and 3 pi over 2 radians. Next,
We'll work out formulas for switching between x, y, and r theta coordinates. Y entonces ya lo calculamos, número 5, usando el teorema de Pitágoras. Tenemos la escala que sería tomada de las series cartesianas en un sistema de coordenadas cartesianas. Identificamos este punto a través de los valores en el sistema de coordenadas cartesianas o en el triángulo XY. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y es 1. También podemos determinar esta posición en función del ángulo. ¿Sí? Y a esto, en lugar de llamarle coordenadas cartesianas, cuando tenemos como medio para medirlo la posición de un objeto en un plano, es a través de medir los ángulos a lo que llamamos entonces coordenadas polares. Pues tenemos las coordenadas cartesianas, que serían usando el plano cartesiano XY, o las coordenadas polares en el mismo plano cartesiano, pero miden los ángulos. El ángulo que nos define esta longitud de acuerdo a la posición del plano del punto que nos interesa. Podemos entonces considerarlo como su ubicación en círculos concéntricos en el punto 0, 0 y de radios de acuerdo a al sistema cartesiano mismo. Aquí sería el eje X, sería la posición 1, habría una distancia de 1 al primer punto, y si trazamos un círculo con el centro en el origen, tendríamos un radio de qué, un círculo de qué magnitud de radio. 1 sería un círculo de radio 1. Este sería un círculo de radio. En este caso ya es 1, 2, 3, 4, 5. 5 de acuerdo a esto. Sería ese 4, no sé por qué cambiamos. Finalmente podríamos obtener círculos concéntricos de acuerdo al sistema cartesiano. Y podemos ubicar entonces cualquier punto en cualquier parte del plano, midiendo el ángulo respecto al origen del radio, así que nos llevaría al punto de interés. Entonces esas serían las coordenadas polares, las que obtenemos a través de medir los ángulos, ya sea en unidades de grados, en círculos que serían 360 grados, o en unidades de radianes, que el círculo completo sería entonces de 2 pi radianes. Here you can look at different points on the xy plane, and for each point you can find its xy coordinates as well as its r theta coordinates. If you know x and y for a given point, can you find r? In other words, what's r in terms of x and y? Bien, se me olvidó mencionar que ellos lo mencionaron, que también le llamamos las coordenadas polares, coordenadas del ángulo, o coordenadas, en este caso el ángulo está representado con la letra griega teta, serían coordenadas teta. Si usamos cualquier otra letra para designar el ángulo del segmento que nos interesa identificar la posición del punto en el plano, le llamaríamos, en lugar de usar teta, usamos alfa, el ángulo alfa, serían coordenadas alfa. Término general, polares. ¿Bien? Ok, tenemos ahí ahora un punto en el plano cartesiano, tanto en coordenadas cartesianas como en coordenadas polares. En coordenadas cartesianas, la longitud sería x y y. Para ubicar el punto, en este caso x nos está diciendo que en este plano la longitud o la distancia, o más bien, el punto sobre x sería menos 3.1 y el punto sobre y sería más 3.1. Entonces el punto amarillo está en donde? En el punto 3, menos 3.1, 3.1. Y en esa ubicación x y x. Otra forma de medirlo sería determinando el ángulo y la longitud del radio. El ángulo sería 3 pi cuartos o 3 cuartos de pi y el radio sería 4.38. Es la longitud en las unidades de este sistema del radio. Sería un radio un círculo de radio, voy a amanecer de cabeza, 4.38, con un ángulo de 3 cuartos de pi, 3 pi entre 4.
¿Cuál es entonces el valor de R en términos de X y Y? ¿Cuál es la definición de R en términos de X y Y? ¿De qué manera podemos calcular R, pero sabiendo que mide 4.38 polares, cuánto mediría si lo obtuviéramos a partir de las coordenadas cartesianas X, Y? ¿Cuál? La tercera, que corresponde al triángulo rectángulo o al triángulo de Pitágoras, al teorema de Pitágoras. Right. R equals the square root of x squared plus y squared. Now, can you find theta in terms of x and y? Ahora al revés. ¿Cómo podemos obtener el ángulo a partir de las coordenadas cartesianas x y y? Tenemos que echar mano de las funciones trigonométricas. ¿Cuál de esas cuatro funciones trigonométricas nos define la longitud de R? No, perdón, del ángulo, el valor del ángulo. Para ese nuevo punto que se encuentra en el espacio cartesiano, coordenadas 2.5, 4.33, en coordenadas polares, R igual a 5, ángulo igual a un tercio de pi. O pi entre 3. ¿Cómo podemos calcular el ángulo? ¿Cuál es la función que describe la magnitud del ángulo? El seno del ángulo es igual al cociente xy, o el seno del ángulo es igual al cociente yx, o el coseno del ángulo es igual al cociente yx, o la tangente del ángulo es igual al cociente yx. Revisen sus apuntes, ¿cuál sería la función trigonométrica que sería para calcular? ¿La última? A partir de la tangente, dado que conocemos x y conocemos y, que serían, si es la tangente, y sería el cateto opuesto y x sería el cateto adyacente. ¿Correcto? Ok, great. Now for the last question. Suppose you know r and theta for a certain point. Can you find its values of x and y in terms of r and theta? Ahora, supongamos que conocemos el radio, R, y el ángulo teta. ¿Cuáles son los valores de x y y? ¿Cómo los podemos determinar? ¿Con cuál par de funciones trigonométricas definimos? Tenemos pares de funciones trigonométricas. Aquí x estaría en función del seno, y estaría en función del coseno. En esta opción es x la que está en función del coseno y y del seno. Aquí serían el seno y la tangente, y aquí serían el coseno y la tangente. ¿Cuál de estos pares nos permite calcular realmente x y y? La segunda. ¿Cierto? Vamos a ver por qué. Let's start by trying to find out x in terms of r and theta. One of the things we already know is that it's the adjacent side to this angle. We also already know that r is the hypotenuse of this right triangle. So let's think about a trig function we know that relates the angle to the adjacent side and hypotenuse. Now that's the cosine of theta. We know that the cosine of theta is the adjacent side divided by hypotenuse. And in this case, that's going to be x over r. Let's solve for x by multiplying both sides by r. This gives us r cosine theta equals x. See if you can do the same for y. Entonces,
con esta resolución nos podría poner como opciones la segunda y la cuarta. Pero si resolvemos para y, vamos a encontrar que está en función del centro, no de la tangente. Muy bien, y con esto vimos en particular lo que son las funciones polares para determinar puntos en el espacio cartesiano, ya sea con coordenadas cartesianas o con coordenadas polares. Vamos a ver algunas funciones polares, o alguien puede decir que no son exactamente funciones, serían ecuaciones, porque vamos a encontrar formas que ya habíamos visto que no cumplen con la definición que vimos originalmente del concepto de función matemática. Here we'll introduce you to polar functions. One way to describe a point's location on the xy plane is to use its distance from the origin, shown in purple, which we'll call r. And we'll also use the angle that the point makes with the positive x-axis, shown in green, which we'll call theta. We can use r and theta instead of x and y to describe where a point is on the plane. Polar functions are functions for which r, the distance from the origin, is a function of theta, the angle with the positive x-axis. Next, you'll get a chance to create your own polar functions. Bien. Okay. Ahí nos está mostrando lo que vimos hace un momento de las coordenadas polares. Okay, so here you can make your own polar function. We have terms here like sine theta, cosine theta, and just a constant number here. And you can change the coefficients of these different terms by dragging the sliders at the bottom, a, b, c, and d. Try making some of these polar functions over here. Which ones are circles? ¿Cuál de esas son círculos? Ahí tenemos una función r de theta. Sería igual, estaría en función de el seno del ángulo más un coeficiente que multiplica al coseno del ángulo. Por cierto, también hay un coeficiente que multiplica al seno, más el coeficiente, el coseno multiplicado por un cociente, más la magnitud del ángulo multiplicada a su vez por otro cociente, por otro coeficiente, perdón, más una constante. Y en este caso, de lo que está mostrando la imagen, tenemos que ¿cuál sería el valor del seno en la función que está escrita acá? ¿Cuánto? Cero, porque si el coeficiente es cero, por el seno da cero. Entonces, hagan de cuenta que esto no está. Nos quedaría entonces que r del ángulo sería igual, está en función de 3.5 por el coseno del ángulo más, ¿qué pasa con esto? Más 3. Entonces la función real de esta figura, que de acuerdo a la definición que dimos originalmente no sería una función. ¿Por qué no sería una función? Porque la prueba de la línea vertical, más bien, la función no pasa la prueba de la línea vertical. Ahí, en este caso, tenemos 1 y 2 valores para este valor de y, para este valor de x. Sin embargo, salen cosas chistosas, o sino cosas curiosas. La función o la ecuación r de teta igual a 3.5 coseno de teta más 3 nos da esta figura que quién sabe qué es. Pero ahí está. Un frijolito, es la ecuación del frijol entonces. Donde aquí está el embrión. Pueden ubicar la posición del embrión en un frijol con la ecuación 3.5 coseno de teta más 3. Más bien parece este ABA, más que frijol. Una gramínea. Una semilla. Por cierto, es sería dicotiledón. Bueno, nos pregunta cuál de las siguientes ecuaciones describen un círculo
en coordenadas polares. ¿Por qué coordenadas polares? Porque está en función de los ángulos. ¿Sí? Un ángulo. Entonces son coordenadas polares. ¿Cuál de esas ecuaciones de coordenadas polares nos define la forma de un círculo? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, varias o ninguna. ¿Cuál? La quinta. ¿Y la cuarta? ¿La última? Bien, vamos a ver la primera. R igual a 3. Para que R sea igual a 3, los coeficientes A, B, C, D, y A, B, C, A, B, C y D deben tener ciertos valores. Para que R sea igual a 3, el coeficiente A, ¿cuánto debe valer? Pues aquí no hay ninguna, ningún seno, tampoco hay ningún coseno, y no hay ninguna teta, no hay ningún valor de ángulo. Entonces, los coeficientes A, B, y C deben valer 0. Solamente el coeficiente 3, bueno, el coeficiente D tiene un valor en este caso de 3. La primera es un círculo, lo estamos viendo. Entonces la primera. ¿Hay alguna otra? La segunda, un tercio de pi. Es más, está al revés. Es más, no está R. La tercera sería 3 teta, por lo tanto D vale 0. Y teta vale 3. Es como una espiral, ¿no? Entonces no es. La cuarta. A vale 0, no mentira, vale 1, porque tenemos aquí seno de teta. Entonces A vale 1, B vale 3, ahí alguien está saludando, no sé qué, C vale 0. Es un círculo que está desplazado hacia la derecha. ¿Sí, no? La quinta. En este caso, B vale 0. No, mentira, no. Es este. Vale 3 aquí. La que vale 0 es A. A vale 0. Y C, D vale 3. Tres coseno más 3. ¿Eh? ¿Esa qué? ¿Esta? Esta no es un círculo. ¿Tiene forma de qué? De agua. Algunos dicen, no sé, ya ven, cada quien tiene sus traumas, que este tiene forma de corazón. Algunos, parece más bien una manzana, un jitomate. Pero algunos le dicen que tiene forma de corazón, entonces le llaman cardioide, que tiene forma de corazón. ¿Se parece un corazón? Yo no, nunca he visto un corazón así. Bueno, la última, 2 seno de teta. A vale 2. El coseno, el coeficiente vale 0.
y D vale 1. No. Son nada más esas dos. Great. Now take a look at this polar function over here. It's called a cardioid because it kind of looks like a heart. And at the top of it, it comes to a single point at the origin. Which of these functions here is also a cardioid? Bien, lo que mencionaba, que supuestamente tiene forma de corazón, se nota que son matemáticos, ingenieros, no son biólogos, ni médicos. La última sería un cardioide, ¿no? ¿Cuál? La de arriba, no. ¿Cuál era el cardioide? ¿La cuarta? Quinta. Ah, ¿qué? Deben tomar más lecitina para la memoria. Okay, last question. Which of these polar equations here gives you a straight line in polar coordinates? Bien, ¿cuál de esas ahora es equivalente a una línea? ¿Cuál de las siguientes ecuaciones ¿cuál de las siguientes es una ecuación para la línea en una en coordenadas polares? Para una línea recta. Which of the following is an equation for a line in polar coordinates? ¿Cuál de las siguientes? Una línea, no un cardioide. ¿Cuál sería? Hay que probar con todas. Tin Marín de Doping, güey. La única que no probamos. Vamos a ver. Let's take a look at this answer choice over here. First, let's look at what the angle pi over 3 looks like. It looks something like this. Now, what are all the points that make this angle with the x-axis? Well, it's everything along this line. Each point on this line has some positive value of r, and it makes an angle pi over 3 with the x-axis. Now, we're not done here. If we also consider negative values of r, that includes everything down here. So this equation is the equation of a line. Sí, bonito, muy bonito. Y con esto terminamos las coordenadas polares y terminamos entonces el tema de funciones. El próximo lunes comenzaremos a ver límites. ¿Bien? Por hoy fue otra rápida sesión de clase.